puedo hacer esto en español. Muchas gracias. Primero que todo, estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por una cosa que no me merezco. Lo que hay en este hospital es tan increíble. Cuando uno ve lo que cuesta hoy en día, los seguros médicos, lo que cuesta hoy en día 15 minutos de emergencia, lo que cuesta hoy en día una inyección. Lo que esta gente hace es increíble, es generoso. No solamente curar a los niños, que no cueste nada para la familia, mantener a la familia por los niños, sino generosamente todas las investigaciones que hacen, todos los productos nuevos que sacan, se los regalan al resto del mundo. ¿Para que curen más niños? Gratis. Ok. Quiero decirles varias cositas, cortico, porque la verdad que la introducción esa se agotaron. Pero bueno, son 68 años. Es importante entender que cuando alguien coge cáncer, lo cogemos todo. Es importante entender que hoy en día hay tanto cáncer en el mundo, por tantas cosas que hay en la comida, cosas que hay en el ambiente, cosas que no nos enteramos, que no entendemos. Y por todo eso pagamos todos, porque el mundo es chiquitico así, tiene un solo climacito y ahí vivimos todos juntitos. Cuando yo empecé el show de Cristina, yo no sabía nada de lo que yo sé hoy en día. Duré 22 años haciendo ese programa. Yo pienso que Dios me dio la oportunidad de aprender con ese programa, no leyendo en un libro. Me dio la oportunidad de aprender viajando y conociendo gente como los de San Juan y como ustedes. Nadie entiende lo que es cargar a un bebito enfermo de una libra hasta que no lo cargas. Nadie entiende. Yo lo he cargado. Entonces yo quiero que ustedes sepan que durante el show de Cristina que hacían, y que mucha gente no le gustaba, está bien, no todos son para lo mismo, yo tenía un productor que fue uno de mis primeros productores, que tenía un sobrinito, él tenía 12 años, y ese niñito se enfermó de cáncer. Cuando se enfermó, que por cierto mi mamá se murió de cáncer, y Regino Córdoba, uno de mis productores, se murió de cáncer con 30 y pico de años hace 2 meses. Hi Reggie. Quiero que ustedes entiendan que cuando todo esto pasó con este niñito que tenía 12 años, él le dijo al tío: tío, a mí no me importan las inyecciones, a mí no me importa la quimioterapia, a mí no me importa nada. Lo único que yo pienso que no es justo es que yo todavía no he podido darle un beso a una muchacha con 12 años. Eso es lo que es un niño con cáncer. Esa es la diferencia entre ese niño y mi mamá, que tuvo 5 hijos y que tuvo la vida que se merecía. Por eso es que tenemos que entender que esto no es sobre esperanza. This is not about hope. El cáncer, señores, se cura. El SIDA, señores, se cura. Pero ¿saben qué? Que hay que ponernos todos con el bolsillito para poder pagar lo que cuesta. Y nadie entiende lo que cuesta hasta que no te tocan la puerta y dicen: tu hijo tiene un tumor en el cerebro. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que igual que aprendí del sobrinito de Frank, de mi productor, aprendí el día que me dijeron: tu hijo es bipolar. Y yo dije: ¿qué rayos es eso? Bueno, tiene 30 años y todavía está trancado en un cuarto en mi casa jugando juegos de video, porque no puede trabajar, porque no se puede enamorar, porque no se puede casar, porque no puede tener lo que tenemos todos nosotros. Entonces, lo único que yo les pido de todo corazón, y les doy las gracias por esto que me dan hoy, es que se pongan en los zapatos del vecino. Todos estamos metidos en el ajo juntos. So let's understand we're in this together and let's help each other. I would like to help St. Jude much more than just this night. I would like to give them a lot more than I have to give.
I would like Daisy, who's my very good friend, to make noise. Because if I would have known what I know today about St. Jude, maybe, just maybe, Frank Sobrinito would have been able to get married and have a family and be here today with us. And he didn't get a chance. So thank you very much for making me feel so special today. And cuente conmigo que estoy para la guerra. All right? Muchas gracias.